Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí estamos en Dark Souls 3, en nuestra séptima parte. Y bueno, lo último que hicimos fue llegar hasta el puente desvencijado y morir a manos del cerdo congelado retornado, como lo llamé yo. Aparte, nos conocimos al ser de Caterina y a otro ser más. Y teníamos que bajar y matar al cerdo. El problema es que el tío es que me pega y me revienta. Me mete demasiado. Así que vamos a tener que ir con mucho cuidado. Ah, bueno, también quiero matar a esa lagartija, pero no puedo porque habría que subir. Y está el tío este con la... Con la cuchilla que mete sangrado. No quiero. Bueno, ahí está la rata grande. Ya empezamos con que me han pegado. Joder, bueno, milagro. Venga, rata, tú contra mí. Vamos. Guarda. Venga, tú contra mí, rata. Esta se me ha lista. No, prefiero banquearme. Bueno, a ver. ¡Ey! No se podía caer. No tengo virotes, que si no usaría la ballesta. A ver, recarga. Cuando hace eso, normal que me dé, porque a ver, abarca más. ¿Y dónde se ha metido el otro? Corre, 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 corre. Ahí. Así es como se juega bien. Eso sí, nos hemos quedado ya sin milagro. Tenemos 5 estos. Jugando bien nuestras cartas, podemos matar al jefe, al enemigo al saber. Vamos a sacarnos también esto. Este tío siempre va a estar ahí diciendo lo mismo, de que somos unos necios e inútiles, que no sabemos cómo morir.
Ya está. Vale, está bueno. Incluso voy a usar un asco. Bien, vamos a ir a tope. Es que no quiero tener poca vida. Además que este cabrón no ve en guapo. Joder, lo que me ha costado. Parreta de. Hostia. No la podré llevar, ¿no? Sí puedo. Dios. 124 más 19. Pero tendrá daño de algún tipo, ¿no? No. Ah, vale, sí tiene 35 de hielo. Y esta tiene 177. Más 33. Son 210 de daño. Y esta tiene 143. No, no, ni para atrás. Es mejor los chicas. Pero también hay que mirar los escalados. Es que eso es una pasada. Escalado D en 2. Y es que esta no escala. Porque es burda. No jodas. No jodas que porque es burda no escala. Ah, tío, tengo que conseguir una piedra de estas. Porque no tengo. No, no tengo. Lo voy a decir. Vale, a ver. Vale, un bosque. Un puto bosque y una hoguera. Bien. Vamos. The fuck? Hostia puta, piedra de confesión, eso es lo que necesitaba. Cuando pueda mejorar más la Uchigatana y quitaré el burdo. Arma de viajero desconocido, vale. Vamos a subir esta cuestecita. Ah, vale, por aquí era por si tenía huevos de saltar, ¿no? Vale. Hay muchos enemigos de estos, pero no sé. Mientras que no se transforma, pero te parecen. Y parecen muy débiles en sí. Y transformados es lo mismo con lo que veo. ¿Eh?
Me he tirado algo en plan tóxico. Vale, podemos bajar ahí, que es donde estábamos mirando antes desde allí arriba. ¿Tiene más camino? No, ni más camino. Vale, pues vamos a ir por aquí. Sé cómo es el tercer jefe, pero no sé ni cómo se vence. Lo vi de refilón de un amigo mío y me quedé guay. Spoileado me hallo. Vale. Es un oso. Hacha de bandido. Pega. Vale, comprendo, 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 tranquilo. Comprendo. Sí, que va a bufear de tu consola. Claro, te hago así. Y ya está. Por tu puta casa. Tanto bufeo, mamón. Cuchillo de carnicero. Ese era mi. Eso va a no fuera Mildred Débora. ¡Hostia! Dark Souls 1, uno de los invasores. Si la vence se hace aliada. Bueno, a ver. Capucha de bandolera, el modelo. Oh, a lo mejor la de bandolera nos viene mejor. Heraldo, heraldo, heraldo. Menos defensa física, pero más defensa a los golpes. No. Los guantes de heraldo. Con 6, pero debemos aligerarnos un poco, pero también perdemos 0,25 de equilibrio. El equilibrio es lo que hace que te aguantes de los golpes fuertes. No, no me está pena. A ver. Dagas gemelas de bandolera. Ah, hostia. El Dual Windy ahora es así. ¿Qué? Mola, mola. La cosa es que podamos... Sí, vamos bien, me quedo con eso. Me quedo con eso sí o sí. Vamos. A lo mejor, creo, como es bandolero, a lo mejor tiene escalado en... No tenemos escalado. Vale, a partir de aquí estoy empezando ya a escuchar unos ruidos muy raros. De titanita, ¿cuántos tenemos ya? Es que a partir de 6 ya puedo hacer lo que yo quiero. 4, faltan 2. Vale, que nada, que nada. Vale, pequeño corte que aquí están pegando. A ver. Vale, me he equivocado a saltar. Directamente. Nice, me he reparado. Muy bien, muy bien. Ya sé que me tengo que pillar algo para tirar flechas. Y pillar arco con las flechas que me quedan y matar a ese desde lejos antes de que pegue el grito, porque si no, se les va la pinza y dice, ah, sí, pues te reventamos. Voy a ir ya como hueco, o ceniza, como se llame ya en este juego, que viene ya en los términos. Pero quiero probar la...
Quiero probar esto. Recuperarme rápido. Que no quiero ir perjudicado. Corre, 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 corre. Bien, a ver. Ya, la caída esa ha sido por mi culpa, ha sido ya porque le pruebo un arma, así que lo aguanto. No, y voy yo y le voy a sacar la red. Se lo ha sacado el culo. Dios mío. Eso, me cago en tu madre, tú grita. Si la hostia cuenta. Vale, como este ha gritado, a lo mejor ya se han transformado por ti. Eso ya es un peligro que lo flipas. No. Esta. Vamos a ser pacientes. Vamos a ser pacientes. Sí, grita, grita, ahí viene, grita. Vale. ¿Qué cabía? Un asco, bien.
Vale. Hay dos parados. Vamos a hablar primero. Esa es la armadura de soldado de élite. Oh, hello. Ah, How are you hola, ¿cómo doing? estás? I'm Anri of Soy Anri de Astora. Astora, al igual que Unkindled tú, like soy you. latente. This is Horace, Este es a friend and Moras, traveling mi amigo companion. y compañero de viaje. Are you too in search of ¿Tú the también Lords of buscas a los Cinder? señores de la ceniza? We're well along the road of Estamos recorriendo el camino sacrifices. de los Below sacrificios. us Ahora is the pisamos el Crucifixion bosque de Woods. la Beyond the flooded crucifixión. woods lies Más Farron allá Keep, home of está el the Undead Torreón de Legion. Farrón, Further hogar yet de la Legión de is the los No Muertos y Cathedral of the después la Deep. Catedral de la Oscuridad. We seek the cathedral, Buscamos la home of the catedral, grim hogar del Aldridge. siniestro Aldrich. We may go our separate Puede ways que now, ahora vayamos por but we are caminos both distintos, seekers of pero ambos lords. somos buscadores de los The señores. next time we cross Puede que la paths, próxima one vez que may nos find the other in a crucemos, time uno of encuentre al need. otro en un momento de May the necesidad flames y que guide las your llamas way. guíen tu camino. Centinelas azules. Oh, he's not very talkative. Yo sí, no But es muy don't think hablador, ill of him. pero no He is piensen an mal de él. upstanding, Un caballero noble kind-hearted y de buen knight, corazón, a un fine buen partner for compañero this de grueling viaje. journey. Without his Sin su help, I ayuda, would have cursed habríamos this owner's duty maldecido long ago. esta onerosa labor. Veamos. El arco lento. El arco lento de la ceniza. De los centinelas azules. A ver si los centinelas azules me sirven. A ver. Okay. Titanita, uno más, uno más. Investigar. Esto si les deja golpear, creo que estaba en veneno. Así que mejor matarlos rápido. Estos son del Dark Souls 2. Son unos enemigos que si les das tiempo empiezan a soltar veneno. ¡Ojo! El último nos faltaba. Sí, ya tenemos las 6 titanitas para mejorar la katana. Ay, me meto porque soy así de especial. Otro fragmento de titanita. Creo que no tengo. No, no tengo musgo. Thank you.
gran escudo de dragones gemelos. Eso para quienes llevan armaduras pesadas y demás, les tiene que ir de puta madre. Ya que son unos escudos que... Bueno, a ver... me he quedado bugueado. Eso... quita poquito, eh. No, 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 es decir, le salta uno encima y no les pasa nada. Joder. Con 12.000 armas, 12.495. Dios, duele decirlo. Oh. Bueno. Estos dos ya no están. Y en verdad me haría que te saliese en sus marcas desde el principio, pero bueno. Sé más o menos por dónde he perdido las armas. Así que... Espera. Me voy a curar y hacer las cosas bien, bien. Antes de que lleguen a la zona y no puedan cortar esto. Que le he dejado que pegue todos los golpes en el escudo, entonces me deja vendido. Bueno, me he quitado yo más. Vaya, frente de tenita, gol. Vamos a subir a los otros niveles. Vale, para ahí no hace falta. Tenemos que ir. Ahora no me hace gracia, pero... Ahí, bien. Aprovecha el buff. Un combo bueno. Vale, si sí, ya va a querer venir. Bueno, armas. Vamos a entrar ahí. Venga, vete a Sunny. Objeto, bastón de hereje. Eso es para mago. No creo que vaya a aprender magias porque no es una cosa que me llame en ninguno de los Dark Souls. Da igual cómo lo pongan de bonito. A mí me gusta más el poder tener un arma o poder farme para llevar el arma mejor. Ya sé que llevar magia es difícil ya que te obliga a ser débil, pero tener un gran daño. Pero a mí no me llama. Hay un objeto de abajo. Le ha saltado a este antes de tiempo. Que tiene que pasar por ahí. Así que... Venga. Tenemos una pierna.
Tiene que usar lo otro. Mierda. A ver. Esto se llama gran flecha de arma. Están pegando a la puerta, pero ahora mismo estoy peleando con este. Bueno, ya estamos, que tenía visita y no podía hacer. No podía estar grabando mientras. Vale, por ahí se baja al siguiente nivel. Vamos a investigar más por aquí. Cagada. Bueno, a ver. Crudo, ya nos está empezando a soltar muchas cositas, ¿eh? A ver. Este no lo. Este sí lo podemos llevar. Y pesa 2,5. ¿Cuánto pesa nuestro? 4,5. Ah, es que este no cubre el 100% de nada. Entonces, ¿qué cojones tiene esto? Escudo de metal con la forma de un halcón, con las alas abiertas. El halcón de oro era el emblema de una antigua banda de mercenarios. Y aún hoy muchos mercenarios lo consideran un símbolo de buena suerte. Habilidad parada. De primer ataque en el momento justo para después ejecutar un impacto crítico. Es eficaz en cualquier de las dos manos. No me interesa. Y este que decía, que es bueno porque al ser grande cubre mucho, te da mucha estabilidad, pero tiene un problema, es un huevo. Vamos a curar un poco. Vale, vamos a entrar aquí. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Vale, hasta luego. Hasta luego, que no me da, que doy por culo. Pues voy a hacer regreso. Ah, mierda. Ah, ¿por qué? Si ahora saca el escudo. El otro tiene ánimo de pasarse. Cada cosa es que entre los dos estarán en combo y cosas así. Y como yo no quiero enfrentarme a los dos a la vez, pues a ver si los podemos marear. Da la vuelta. Sí. Joder, macho. Eso, que no usa el escudo, que es malo para el body. ¿Qué? Porque sí. Y no, tú no hagas la voltereta en tu momento, coño. ¿Cuánto me das de experiencia? Experiencia de 1500. Ah, vale, le falamos ida. Joder, es que esa arma tiene para tirarte.
Vale. Nice. Que me llamen cobarde, pero... ojo. Dios. Necesito mejorar la katana, sí o sí. Necesito mejorar la katana y subirme un poquito... ay, la estadística. Como la vida. Un poco más la destreza. Pero primero, mejorar. Esto estaba de antes, ¿no? Ah, no. You're an unkindled, hostia, aren't you? Esto antes no estaba. Ahora... eres un latente, ¿no? Soy Sirius, pero arriba de... reino sin sol, antigua sirva de la divinidad. Todos tenemos deberes, pero el deber es un asunto solitario. Dudo mucho que tengamos algo que ganar fraternizando. Que encienda la luna y ilumine tu viaje. Dudo mucho que tengamos algo que ganar blessing of the moon upon your journey. Por nada. Hay tronos, cosa que no entiendo. Esta no hay nada nuevo. Este sigue vendiendo lo mismo de siempre. Oh, hello. Ah, oh, mira. Hola, has vuelto. Y de una pieza, bien. Ahora es mi turno. Si dices cualquier baratija, solo tienes que decirlo. Pero no me preguntes de dónde la he sacado. Para objetos. Bien, cuchillos, algunas armas, la armadura de color rígido. Vale. Flechas de fuego. Ajá. Vale. Heavens. She was already dead. Ya estaba muerta. Thank you. Gracias. I'm not surprised. Almost relief. En realidad es casi un alivio. You can keep the ring. Puedes quedarte el anillo. As una pequeña baratija como agradecimiento. A little trinket of thanks, I suppose. Lo siento, tío. Good one. Bueno, a ver. Oh, saludo. Me alegra ver que estás bien. ¿Qué necesitas forjar hoy? Reforzamos arma. ¿Esta visita centellante? Sí. Uchigatana. ¿Tiene a Burda 3? Sí. La siguiente. Ah, ya son dos fragmentos, qué pena. Vale, imbuir arma. La Uchigatana. Si la volvemos a como estaba, pasa 149 más 27, que son 176. Pero tendría también escalado, que eso no va a venir bien, creo. Yo le voy a dejar, es decir, yo voy a cambiarme a Luchigatana normal otra vez. Ya que el escalado también nos va a servir. Bueno, solo se ve la ceniza. ¿Qué puedo servir? ¿En qué puedo servir? A ver, tú creo que nada, ¿no? Nada. Ashen One. Vale, ahora tengo que gastar, como en todas las partes, alma. 800, joder, que poco. 1000, mira, ya es una cosa más aceptable. Oh, nada, esta no. Por si hay alguien que imbuya armas, no cagar la vez. Bienvenido a casa, ser de la ceniza. Dime qué necesitas, a ver. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Pues. Y solo tenía por subir una cosa y me queda muy tirado. Resistencia. Que la energía sube poquísimo aquí y el vigor solo sube un kilo. Y yo acabo subiendo aprendizaje, sus gilipollas. Así. Vale. Creo que lo voy a dejar así. Entonces toda la oscuridad en mi interior. Intenté desear algo sin dueño. Se ve ahí, se ve ahora que no. Vale, pues.
creo que lo voy a dejar aquí. Esta vez no va a ser tan largo, pero va a tener más edición ya que tengo que hacer una pausa. Bueno, varias. Sí, bueno, muchas gracias por haber visto el vídeo. Si sabéis de alguien que le pueda gustar o ayudar, pasárselo. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete. Subo Dark Souls 3, como estás viendo. Veo Shock Infinite en difícil y Resident Evil 6 en cooperativo. Sí, bueno, espero que haya gustado el vídeo. Gracias por verlo y hasta ahora.